Hola a todos ustedes, señoritas y jóvenes de cuarto de secundaria. Les habla su maestro de educación musical, profesor Iván Alarcón Gutiérrez, esperando que estén gozando de muy buena salud. En este video revisaremos el tema número 2 de nuestro texto de educación musical para cuarto de secundaria, que titula El acento musical. En cualquier canción musical, en cualquier tema musical, nos daremos cuenta si lo analizamos detenidamente que en toda la canción pues no existe un solo nivel de fuerza o un solo nivel de volumen. Habrán lugares donde la intensidad de la canción es más bajo, más suave. Habrán lugares donde es más fuerte. Habrán lugares donde será un lugar intermedio, ni tan fuerte ni tan bajo. Entonces, a todo ese conjunto nosotros le vamos a conocer como el acento musical. Empecemos hablando de los matices. Los matices son más aplicados en lo que es la música clásica, con grandes compositores como Beethoven, Mozart, Chopin, etc., mediante palabras o abreviaciones de palabras en idioma italiano. Y pues mediante estas palabras escritas en las partituras, los músicos que interpretaban la música pues podían saber con qué intensidad debían tocar determinada nota musical. La palabra pianísimo, con su respectiva abreviación, significa muy suave. La palabra piano, con su respectiva abreviación, significa suave. La palabra mezzo piano, con su respectiva abreviación, significa medio suave. La palabra mezzo forte, con su respectiva abreviación, significa medio fuerte. La palabra forte, con su abreviación, significa fuerte. La palabra fortísimo, con su abreviación, significa muy fuerte. La palabra pianoforte, con su abreviación, significa suave y después fuerte. La palabra fortepiano, con su respectiva abreviación, pues significa fuerte y después suave. La palabra crescendo, graficado con una punta de flecha que se va abriendo hacia el lado derecho, pues significa que el volumen o la intensidad de dicha parte de la canción pues irá subiendo de una intensidad muy baja a una intensidad muy grande. La palabra decrescendo, que está graficado con una punta de flecha a la inversa del crescendo, se va cerrando poco a poco, irá disminuyendo la intensidad del volumen o la fuerza de mucho a poco. Ahora hablemos de los tiempos fuertes, semifuertes y débiles. Es muy parecido a lo que vimos hace un momento. En este caso es un poco más simplificado. Los tiempos fuertes o un tiempo fuerte se abrevia con la letra F mayúscula. Un tiempo débil se abreviará con la letra D mayúscula. Los tiempos semifuertes se abreviarán con una S y una F mayúscula. Espero hayan podido comprender este tema, que se los he explicado de una manera muy resumida. Vayamos a las actividades o a las tareas. En la página número 9 de nuestro libro de educación musical se encuentran las actividades. En este caso solamente tenemos dos actividades a realizar. La primera actividad nos dice subraya las partes más importantes del texto anterior. Esto ya lo han hecho en el anterior tema y también lo seguirán haciendo en los siguientes temas. Con un bolígrafo subrayar las partes más importantes de lo que nos sabe habla el tema, el acento musical. Como segunda y última actividad, responde el cuestionario. En la misma página número 9, pues encontraremos 4 preguntas que corresponden al tema que acabamos de revisar y lo que deben hacer ustedes es responder. No olviden que tienen que hacerlo con una letra muy legible y preferentemente con un bolígrafo. Una vez terminada la actividad, en la página número 9, escriben su nombre completo, curso y paralelo, le toman una fotografía con su teléfono celular y me lo envían a mi WhatsApp personal. Es todo por hoy y nos estaremos encontrando en el siguiente video.